Joder. Joder, putas cajas, tío. Mierda. ¿Qué pasa, petardos? Soy Verdi, bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario Maker. Bienvenidos a una nueva edición de Jugando Vuestros Niveles. En este caso, os traigo una colaboración con Cascales. Ya sabéis, un grande, o al menos más grande que yo en YouTube. El cual le fui yo a buscar a él. Le dije, oye tío, me gusta tu estilo. Fíjate en mí, a ver si te gusto. Hubo ahí un pequeño romance y demás. Ya sabéis, cositas privadas y esas cosas. Y la verdad es que le propuse retarnos a un Mario Maker. Así que él me dio un nivel a mí. Y yo le hice un nivel ad hoc para él, ¿vale? Ya sabéis, aquí arriba podéis encontrar una miniatura de su icono del canal y esas cosas, lo típico, para que... clicar y esas cosas. Fuera de coña, chicos, pasaros por su canal, que es un tío que merece realmente la pena. Hemos subido los dos vídeos a la vez, por lo tanto, en cuanto dejéis de ver este, tardar lo menos posible en ir a ver su vídeo, porque fijo que estará igual de bien que este. Y sin más dilación, vamos al lío a ver qué nos ha preparado Cascales. Chicos, estoy acojonado. 1,44%, una persona de 69 que se lo han pasado, prueba máxima 2.0. Pero no hay dolor, no hay dolor, o sea, esto me lo hago yo con mucha vaselina. Vale, es rollo retro, ya empezamos muriendo. Muy bien, si consiguiéramos matar a estas... Vale, y consiguiéramos pararla... Tal vez aquí habría algo, como una seta, que hemos conseguido. Vale, nos hacemos grandes. Hostia. No. Joder. Madre mía, una matanza de champiñones que va a haber aquí. Y salto mortal. Dios. Uf, qué coña. Vale, y me he troleado yo a mí mismo, ¿vale? En fin. Vale. Entiendo que tenemos que ir saltando encima de las cajas para poder llegar al otro lado. ¡Mierda! A ver si somos inteligentes. ¡Y cago en la leche! ¡Joder! ¡No! ¿Qué trolldad es esta? Ya. Soy idiota. ¿Seremos capaces? ¡Por Dios! ¡Me cago en la leche! ¡No! ¿Por qué me suicido? ¡Mierda! Y ya estamos delante de otro nivel camuflado de la franquicia Dark Souls, con toda su dificultad y cosas molonas, ¿no? ¡Me cago en la leche! ¿Por qué atraviesas la puñetera tortuga, tío? ¡Joder! ¡Joder! Ven aquí, cajita. Nada. Y encima me trolea a mí mismo. Bien, Brody. Madre mía. Joder. Putas cajas, tío. Vamos. Me da igual. Vamos. ¡Ah! ¡Joder! Casi llego. Venga, y ahora a ver cómo sobrevivo yo a esto, tío. Me cago en la leche, tío. Tenía ahí la meta. ¡Y estaba viendo el batería! Vamos. No, la cagues, joder. Venga. ¡No! Al menos hemos visto más aún el bandolín que antes. ¡Joder! Y encima me trolea el puto juego. Tócate las narices, tío. Tengo ganas de estrangular a algo. Es que no puede ser. Dios. No sé qué he hecho ahí, pero al final he muerto. ¿Os acordáis al principio cuando he dicho que era un tío majo, agradable, que os pasáis por su canal? Es un caronazo. Y ya está. Mierda esto, tío. Ya es mierda. ¡Jejeje!
Bien. Estoy puteado. Muy puteado. ¡Me cago en la leche! ¡Otra vez! ¿Pero qué mierda es esto? Joder. Van tres iguales. ¡Cuatro veces! ¡Me cago en la leche! ¡Todo lo cagable! ¡Dios! ¡Venga ya! ¡Se saltaba la puta tortuga y llegaba al fondo! ¡Otra vez! ¡Toma! ¡Guau! ¡No me lo creo! ¡Wow! Es que, chicos, llevo mucho tiempo intentándolo pasármelo. Mucho tiempo. Está a puntito de tirar ya la toalla. O sea, vais a verlo. Que no miento, o sea, vais a ver esto. O sea, mira, mirad eso, ¿lo veis? Se llama, en el teclado, ¿veis ahí el tiempo? Marca minuto 39, 38 segundos, 39, así. No sé si se verá borroso o qué, pero miradlo. O sea, ahí lo tenéis. Impresionante, Cascales. O sea, el nivel jodido que te cagas. Sé que no lo has hecho ad hoc para mí, obviamente, si no lo hubieras llamado prueba máxima 2.0, pero llevo una hora y pico con el puto nivel para poder pasármelo, para encontrar el típico salto en el momento justo, en el momento idóneo, que se alineen los astros, que hagas así y digas, no sopla el viento a mi contra, y digas, me lo paso. Ole tú, pero... Tío, jodido. Ahí tienes tu estrellita, macho, y yo me quito estos cascos, que ya no me hacen falta, y me pongo mi gorra de Mario, que me lo he ganado, me lo he superado, por fin, me he quitado un trauma, y si queréis ver de qué trauma hablo, por favor, ver la competición que tuve con Nacho y Pistacho, el cual también me creó un nivel más o menos de estas características, jodidísimo, y ya veréis el resultado de ese vídeo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle me gusta, suscríbete y comenta esas cosas, que es gratis y empezada EC. Si queréis ver cómo lo ha hecho Cascales o simplemente un enlace a su canal, lo podréis encontrar en la descripción de este vídeo. Y sin más dilación, me despido de vosotros. ¡Hasta luego! Yeah.